Sigamos hablando de este tema en conversación con CNN Chile. A esta hora está la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, además es miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara. Diputada, muchas gracias por recibir el llamado a CNN Chile. Hola, Iván. Buenas tardes. Gusto de saludarte. Bueno, ¿qué le parece lo ocurrido esta mañana ahí en la Cámara de Diputados con este acuerdo, no acuerdo, supuesto acuerdo que al final se cae? Sí. ¿Qué ocurrió? Sí, mira, la verdad es que me parece una pelea pobre, de poca monta, que no es lo que más nos importa en este momento. O sea, yo creo que la gente que nos está viendo en la casa y que espera precisamente que en este momento se resuelva lo que todos esperamos, ¿no? Que es precisamente mejorar las pensiones de los chilenos y las chilenas. Hace varias semanas que le presentamos al Ejecutivo una propuesta que tiene que ver con poder aumentar significativamente las pensiones de los adultos y adultas mayores en un 20% de aquí al 2024, de manera inmediata del 2020, y de aquí al 2024 superar la línea de la pobreza. No hemos recibido respuesta en función del pilar solidario, y también hemos puesto sobre la mesa una propuesta que tiene que ver con darle rango constitucional al Instituto de Previsión Social, al IPS, que ya existe, que es una institución pública que ya está conformada en el Estado, que no hay que crear, y también presentamos una indicación firmada por todos los miembros de la Comisión de Trabajo, excepto el diputado Silve, pero de la oposición, y pusimos sobre la mesa la posibilidad de establecer un sistema mixto donde los que quieran estar en el sistema que ya existe, que es un sistema fracasado, puedan hacerlo, y los afiliados que quieran estar en un sistema público con capacidades de reparto también lo puedan hacer, para que el Ejecutivo lo pudiera valorar. Sin embargo, acá se hace una negociación a espaldas del resto de la oposición, que la hace un diputado, que es el diputado Silve, y sin embargo aparece dando una entrevista diciendo que había sido firmada por varios otros partidos que lo salen a desmentir. O sea, eso no es lo que queremos, esa es una política del siglo XX. O sea, lo que queremos es una política de cara a la ciudadanía, que hay una comisión donde, que ha sido televisada, donde hemos estado discutiendo durante ya varias semanas, hemos puesto indicaciones, propuestas, le hemos pedido al Ejecutivo poder pronunciarse en función de qué, de tener mejores pensiones para la ciudadanía. El Senado, y particularmente los senadores de oposición, se pronunciaron en base a esta propuesta de la mixtura, que es lo que hemos concordado, no es la propuesta del Partido Comunista, sino que más bien una propuesta de toda la oposición, donde podamos elegir, donde los ciudadanos puedan elegir o por un sistema público con criterios de reparto o por el sistema que ya existe, que es el que a nosotros no nos gusta. Pero finalmente que hay una opción. Eso es lo que le hemos planteado al Ejecutivo, pero sin embargo no hay una disposición a escuchar a la mayoría, sino que más bien solo un sector, que en este caso es la Democracia Cristiana. Eso le quería preguntar. ¿Usted entonces cree que nunca hubo acuerdo con el PS, por ejemplo, con el PPD, con el Partido Radical, que está la Democracia Cristiana intentando, por decirlo de alguna forma, meter una cuña en la oposición? Mira, la verdad es que no es que yo lo crea, al menos fue lo que escuchamos todos durante esta mañana de las declaraciones del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, que salieron a decir de manera bastante clara que ellos no eran parte de un acuerdo. Ellos presentaron sus propuestas, presentaron sus observaciones, pero lo que vimos durante todo esto, durante la mañana, durante la entrevista del diputado Gabriel Silver, fue salir a decir que había un acuerdo firmado con algunas con los elementos de una indicación que ingresó esta mañana, que por lo demás fue una irresponsabilidad. El Ejecutivo, el gobierno nos quería obligar a votar esta mañana unas indicaciones que nosotros no conocíamos. O sea, indicaciones que debían haber estado ingresadas el día lunes en la tarde, para que tuviéramos el tiempo necesario para poder estudiarlas y poder votarlas hoy por la mañana. La presidenta de la comisión tuvo que suspender la sesión porque no había tiempo para poder estudiarla. O sea, este tipo de indicaciones, que son proyectos que tienen que ver con el futuro de los pensionados de nuestro país. O sea, cuando el presidente Piñera dice, estamos preocupados de las pensiones de todos los chilenos y chilenas. O sea, ¿cómo podemos creer en eso si pretenden ingresar una indicación, un proyecto,
el mismo día y el mismo día pretende que lo votemos. O sea, eso es una irresponsabilidad tremenda. Nosotros no nos vamos a prestar para eso y por eso es que lo suspendimos. Al menos vamos a tener hoy durante el día, porque fueron ingresadas hoy por la mañana, y mañana vamos a votarla a las 9 de la mañana. O sea, vamos a tener un día que igual es harta voluntad, porque en realidad ni siquiera debíamos haberlo votado un día para otro. Pero bueno, vamos a tener la voluntad de, estamos estudiándolo hoy durante el día y mañana lo vamos a votar, a pesar de que lamentamos mucho que el Ejecutivo hasta ahora no nos ha dado ninguna señal en torno a las propuestas que nosotros le hemos presentado, que es todo el resto de la oposición. El diputado Gabriel Silver insiste en que el acuerdo existe, más allá de algunas diferencias que fueron manifestadas el día de hoy. De hecho, entiendo que hay reuniones en curso en el Congreso, en la Cámara de Diputados, a esta hora en los partidos de la oposición. ¿Usted cree que mañana la oposición va a rechazar estas indicaciones en la comisión? Bueno, lo que nosotros hemos sabido hasta ahora es que de las indicaciones que fueron presentadas, y así lo hemos escuchado por parte del resto de los partidos, es que no hay un acuerdo. Y eso es lo que ha dicho el Partido Socialista, eso es lo que ha dicho el Partido por la Democracia, eso es lo que hemos dicho el resto de los partidos de la oposición, excepto la Democracia Cristiana. Entonces, yo la verdad es que no entiendo en qué sigue sustentando el diputado Gabriel Silver lo que él dijo en un principio. Pero insisto, esta discusión no se trata de lo que aquí se ha planteado. Nos parece que esto es una irresponsabilidad, es una pelea pobre, no es lo que la ciudadanía necesita. Lo que necesitamos es mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas. Yo lo que veo es una desesperación por parte del gobierno y de la Democracia Cristiana de querer seguir sustentando un sistema que ha fracasado. Las AFP fracasaron, el sistema de pensiones basado en la capitalización individual, basado en el lucro a costa de las pensiones de los chilenos y chilenas, fracasó. Y la Democracia Cristiana, o un sector de la Democracia Cristiana, porque no podemos responsabilizar a toda la Democracia Cristiana, ya que el diputado Víctor Torres, el diputado Soto y otros parlamentarios también en el Senado, incluso la senadora Yasna Proboste, han marcado una diferencia. Pero pareciera ser que el diputado Silver hoy día sí está más preocupado, y así también otros parlamentarios, junto con el gobierno y los diputados del oficialismo, de seguir protegiendo y prorrogar y mantener durante 40 años más el sistema AFP, que claramente fracasó en nuestro país. Y eso es lo que a mí me preocupa. El punto, diputada, es que de alguna forma así también avanzan los proyectos en el gobierno, con acuerdos de última hora. Ha pasado en otros casos. Mañana podríamos perfectamente ver que el PS o el PPD terminan apoyando las indicaciones y así el Partido Comunista finalmente queda solo. Bueno, vamos a ver cómo termina mañana, si el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, toman esa decisión y apoyan estas indicaciones con las características que hoy día tienen, que insisto, es más de lo mismo. Las indicaciones que ingresaron es la creación de una entidad pública que va a licitar la administración por entidades privadas. Esto no cambia el sistema de pensiones que hoy día existe, ni va a mejorar sustancialmente las pensiones de los chilenos o las chilenas. O sea, eso es lo que tiene que quedar absolutamente claro. Y si ellos lo deciden hacer así, bueno, que le den las explicaciones a la ciudadanía que los eligió para mejorar las pensiones, que no van a mejorar en el corto plazo. Y no es solo el Partido Comunista, acá está el Partido Regionalista, está el Frente Amplio, hay una oposición en su conjunto que ha dicho que no estamos disponibles para esta posición. Y hasta ahora el Partido Socialista y el Partido por la Democracia han sostenido la misma posición que nosotros. Por lo tanto, no es solo el Partido Comunista, si es que alguien quiere plantearlo de esa forma. O sea, eso es una opinión intencionada que me parece que no es la realidad que tenemos en este minuto. De hecho, esta mañana, de manera conjunta con toda la oposición, excepto la Democracia Cristiana, planteamos una posición conjunta en torno a esto que está ocurriendo, y de hecho incluso con las organizaciones sociales, con Nomas AFP y con otras organizaciones también hemos planteado que esta opinión que yo estoy entregando el día de hoy es la opinión que nos representa, y que por lo demás quiero recordar que miles de ciudadanos durante los últimos años han salido a la calle precisamente a expresar que no quieren seguir teniendo pensiones de pobreza producto del sistema de pensiones que tenemos en nuestro país, y es lo que va a terminar ocurriendo si este proyecto se aprueba de la forma en que el Ejecutivo, el gobierno de Sebastián Piñera, lo propone tal como lo ha hecho hasta ahora y que lo siguen reafirmando.
Diputada, para ir terminando, quiero preguntarle dos cosas. Lo primero sobre el informe Bachelet sobre Venezuela, sí, y la opinión que entregó el fin de semana el senador Guido Girardi, que dijo que la postura del Partido Comunista finalmente hacía muy difícil intentar siquiera una alianza progresista con el Partido Comunista en esos términos. Eso primero quiero que responda. Bueno, el senador Girardi podrá tener todas las opiniones que quiera. Yo creo que determinar la posición política de una alianza con el Partido Comunista solo por la opinión de un informe es acotado. Nosotros como Partido Comunista estamos abiertos y lo hemos dicho permanentemente al diálogo con la oposición y con todos los actores que quieran por nuestras opiniones políticas en distintos ámbitos, no solamente respecto a un informe, que quien quiera leerlo de manera mañosa o de manera aislada está en su derecho a hacerlo. Nosotros por lo menos como Partido Comunista vamos a seguir sosteniendo nuestra mirada de unidad hacia todos los sectores progresistas de izquierda que quieran construir una mirada de país más amplia, más justa, porque nosotros por lo menos tenemos un proyecto de país en Chile que nos parece que es necesario reconstruir, que es antineoliberal, que busca mejorar la salud de los chilenos, que busca mejorar la calidad de vida en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de pensiones y así, y el senador Girardi lo sabe muy bien, así que él tiene las puertas abiertas y al igual que todo el resto de los partidos de la centroizquierda, donde nuestra prioridad es construir con la unidad por el cambio, es construir con el Frente Amplio y así lo hemos planteado en nuestro último pleno. Muy bien, y para terminar, ¿qué le parece este viaje sorpresivo del presidente Sebastián Piñera a Estados Unidos, a una actividad privada? Se va a pagar sus propios pasajes, pero durante 2 días va a hacer uso de sus días administrativos. La verdad es que no tengo claro a qué va a ir el presidente Piñera. Yo creo que él como persona va a un seminario ligado a Google, a un seminario empresarial. Sí, yo creo que él tiene derecho a asistir a actividades privadas, pero en medio de la situación que tenemos en Chile en este momento, situaciones bastante críticas, sobre todo a propósito de las situaciones que se están dando con la migración, a propósito de las situaciones políticas que tenemos en Chile, no sé si es el mejor momento, sobre todo cuando estamos resolviendo una de las reformas políticas más relevantes que él se planteó como parte de su programa de gobierno. Tenemos una situación crítica en Osorno a propósito del desabastecimiento y hay un problema que de hecho ya estamos pidiendo una sesión especial al respecto. O sea, no sé si el presidente Piñera tenga que ir a un seminario privado más allá de que él se lo autofinance. O sea, él tiene derecho a pedir días administrativos como cualquier persona, pero él es el presidente de Chile. Entonces, la verdad de las cosas es que no sé si este era el momento más adecuado para que lo hiciera. Quizás sería bueno tener más información de cuál es la razón y cómo esto ayuda, digamos, al rol que él está cumpliendo, que es su primera prioridad como presidente de Chile. Muy bien, diputada Carol Carriola, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Y decir una última cosa, que además debiese preocuparse un poquito más de las declaraciones que hacen sus ministros, porque el día de hoy la declaración de su ministro de Salud respecto de que usar condón ante la prevención del VIH es un fetiche, me parece absolutamente desafortunado, y la verdad es que hace harto rato ya que el ministro de Salud, a pesar de que asumió hace bien poco, ha venido cometiendo errores bien fatales, y decir que el condón es un fetiche me parece que no corresponde, y quiero como matrona, como profesional de la salud, hacer un llamado a que todos y todas quienes quieran protegerse ante la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, no dejen de utilizar el condón porque es la única manera efectiva de poder protegerse ante la enfermedad de transmisión sexual. No podía dejar de decirlo y te agradezco, Iván, por darme el tiempo para poder hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias.